Hay 500 millones de pesos para poner en marcha la primera etapa del distrito de riego 111 en Mazatlán, comentó el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Presidio de Mazatlán, Octavio Loaiza. Está contemplado dentro de la primera etapa construir los canales de riego de las comunidades de Siqueros, El Bajío, El Guayabo, El Roble y parte de Villa Unión, comentó el líder, que se estiman que para el 2020 inicien las labores. A cabo el próximo año empezará la primera etapa y eso es un tema muy importante que nos va a beneficiar para todos los sectores productivos del sur de Sinaloa. ¿De cuánto sigue siendo el presupuesto destinado para este distrito de riego? Tiene alrededor de 500 millones de pesos destinados para empezar la primera etapa y nosotros ya estamos listos, estamos con la autorización de los ejidos, de los productores para que empiece este proyecto. ¿Qué abarcaría esta? Este proyecto contempla regar 22.500 hectáreas de 2.500 productores que se verán beneficiados. El beneficio para Mazatlán, Concordia y Rosario será de una derrama económica de 3.000 millones de pesos por un ciclo agrícola. Habrá fabricación de productos, manufactura, productos primarios y secundarios. El líder agrícola lamentó que algunos productores siguen sin activar los seguros para las cosechas, por lo que cada temporada se la juegan en la producción. Nos preocupa mucho porque hay un cambio climático y tú sabes lo que pasó, llovió demasiado. ¿Y qué sucedió? Que el productor que no tiene un seguro agrícola pues tiene pérdidas económicas. ¿Qué? Aparte de emocionales, tiene pérdidas económicas. ¿Qué productos afectaron en esta lluvia? Pues el chile, el tomate, el tomatillo son los más afectados. Alberto Aguilar, Mega Noticias.